Asia muska aspai pakaman kaipi tiaiku kolonia dorapi. Zainen ale vagrisen kain kolonia dora. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Bienvenidos a Colonia Dora. Como vieron, empezamos el video hablando en quichua y en yiddish. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque son las lenguas fundacionales de este pueblo. Quizás a muchos no les sorprenda que hablemos en quichua, porque es una de las lenguas de nuestros pueblos originarios, especialmente del noroeste argentino. ¿Y por qué se hablaba en yiddish en este lugar? Porque fue una colonia judía. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el zar ruso empezó a organizar persecuciones a los judíos, lo que se llamaban los pogroms. Estaban viviendo una situación tremenda y trataban de escaparse al primer lugar que pudieran. Como hemos visto en alguno de mis videos, estuve en Harbin, China, donde hubo una gran migración de judíos rusos que se escaparon ahí para no ser perseguidos y tener mejores oportunidades. Y en ese contexto apareció una asociación que fue la Jewish Colony Association, vamos a llamarla JCA para no tener que pronunciar todo eso en inglés, que se encargó de promocionar la migración judía hacia otros países y evitar que los judíos sean perseguidos allá en la Rusia zarista y también en otros países donde estaban teniendo problemas. Esa organización fue fundada por una persona llamada Mauricio Hirsch, conocido como el Barón Hirsch, que fue un multimillonario de aquel entonces, que perdió a su único hijo de 30 años y decidió donar todo su dinero para actividades filantrópicas. Y en ese contexto crea esta JCA. Y esta organización decidió que los judíos migren para trabajar en colonias agrícolas. Habían tenido la idea de establecerlo en Brasil, en Uruguay, pero finalmente se llevó a cabo con éxito, podríamos decir, en la Argentina. Y acá formaron colonias en diferentes lugares, en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, y también acá en Santiago del Estero, donde la única colonia es nada más y nada menos que Colonia Dora. Y como saben quienes me siguen en el canal, a mí me gusta mostrar estos lugares donde hubo, donde hay comunidades judías y más que nada exóticas o poco conocidas. Y bueno, decidí empezar a mostrar las colonias de Argentina, porque claro, estuve en Uzbekistán, en Harbin, en China, en Birobichán, iba por el mundo y digo, loco, no conozco las colonias argentinas, así que a partir de este momento damos inicio a mi temporada de mostrar las colonias judías de la Argentina. Y se preguntarán por qué comencé con Colonia Dora. La respuesta es sencilla, porque así se llama mi madre. Imagínense una yiddish mame a la cual le diga, empecé por otras colonias y no por la que tiene tu nombre. Me haría sentir muchísima culpa, así que digo, bueno, empecemos por el de la mamele y después seguimos por las otras. Y hablando de las madres y de la yiddish mame, apenas salís de la estación de trenes hay un monumento a la madre con el hijo. En su comienzo, 80 familias migraron a Santiago del Estero, lo hicieron alrededor del año 1910. En su mayoría eran de Rusia, también había de Polonia y de Alemania. Se pusieron a trabajar en el campo, también vinieron algunos artesanos, herreros, comerciantes. También vino un rabino, el rabino Berko, que está enterrado en el cementerio judío de Colonia Dora y era quien hacía toda la cuestión religiosa, por así decirlo, y organizaba la vida comunitaria del pueblo. Ahora, ya desde el vamos no hubo mucha prosperidad. ¿Por qué? En 1918, al toque de que llegaron a Colonia Dora, sufrieron de una gran inundación por un desborde del río Salado, se perdieron todas las cosechas, y en 1930, además de estar afectados por la crisis internacional del 29, que le hizo bajar el precio de las materias primas y por lo tanto tener un menor rinde, tuvieron la plaga de la langosta, una especie de las siete plagas de Egipto, pero en Santiago del Estero. Podríamos decir que si hablamos de la última persona con sangre, vamos a decir, judía en Colonia Dora, serías vos, Miguel Ángel. Sí, mi madre tiene descendencia judía, su padre fue judío, pero hay aquí en Colonia Dora, muy reconocidos, muchos, obviamente, hijos de judíos que
que bueno, seguramente tiene en su vena algo de esa sangre judía. Muy pocas mujeres judías se casaron, yo no tengo el menos conocimiento de ninguno, pero supongo que puede haber, que se hayan casado con criollos, pero sí de muchos judíos que se casaron con criollos. Estamos viendo un poco el tema de esta casa que fue la de López Agrelo, el dueño de... El que compró las tierras a finales del siglo XIX. Creo que la palabra dueño que usas define bien a lo que creo yo fue López Agrelo. Fue el dueño, no solamente de las tierras, sino de la vida y de porvenir de mucha gente. A él fue a quien la Hewish le compró las primeras 2.980 hectáreas, que fue la que se instaló, con la promesa de compra de 40.000 hectáreas posteriores, cosa que no se concretó porque un estudio de suelo determinó de que no eran aptos para la extensión en el tiempo de una actividad productiva. Si bien recibieron la asistencia de la Hewish para la instalación, les entregaban un monte en el que debían hacer su campo, y solos, con muy poca ayuda. Muchos de ellos desconocían el trabajo rural. En eso hay que destacar la gran colaboración de la población criolla de aquí, que enseguida fueron muy colaborativos con quienes llegaban de otros lugares del mundo y los ayudaron, los guiaron en todo su nuevo conocimiento. Los judíos se destacan dos preocupaciones, la religiosidad y la educación. Muchos de los primeros judíos comienzan a irse cuando sus primeros hijos empiezan a tener una edad en la que necesitaban educación secundaria y no había en la zona. Entonces, algunos de ellos migraron a Chaco y a Tucumán, que eran lugares en donde sus hijos podían seguir estudiando. בוקר הראשון זו אותה המנגינה מאז ועד יומי האחרון ארץ ושמיים יום ולילה סובבים שמש וירח וכל צבא הכוכבים כל מה שניצץ בעיניהם של אוהבים 1910-1911 envía la Hewish a los primeros exploradores, por decirlo de alguna forma, que fue Elías Crispín, que vino desde Moisés Bich a hacer una supervisión de las tierras y a planificar lo que iba a ser la construcción del galpón comunitario en donde se iba a almacenar la producción, en donde iban a estar los judíos que llegaban hasta que se los ubicara en sus propiedades, y la sinagoga. La primera sinagoga estuvo hasta después de los años 30, donde los terrenos esos fueron reconvertidos, y se construyó una segunda sinagoga, que es la que podemos ver actualmente algunos vestigios, sobre la calle Varsovia, que es un nombre extraño para esta calle se sigue llamando Varsovia. Se sigue llamando Varsovia, y la sinagoga funcionó hasta los años 60 y algo como tal, pero después bueno, fue destruida, no destruida, sino que el tiempo la destruyó. Después se intentó la construcción de una plaza, esa se llama Plaza Israel, que es actualmente un lugar que estamos tratando de que se revalorice como parte de nuestra cultura, ¿no? Esto es todo lo que queda. Fíjate que es una construcción muy simple, muy sol, claro, que todavía mantiene al frente un diseño que era característica de las viviendas judías. Los judíos construían este tipo de no sé cómo se llama la parte de abajo de las paredes. En muchas de las casas de los judíos se puede ver. Mirá. Después el municipio para recordar que acá hubo un lugar judío, digamos. Sí, porque en realidad había una estrella allá arriba que desapareció, misteriosamente. Sí, bien. Y aquí están los cimientos de la construcción de la pared. Sí. Y acá, en esta sinagoga, eran de uso mixto, o sea, no había distinción, sí, entre hombre y mujer, lo cual en esa época era algo habitual, que en las sinagogas religiosas hoy en día también el hombre y la mujer estén separados. En este caso, en esta sinagoga, por más que sea una sinagoga de principio del siglo XX, estaban juntos hombres y mujeres. Sí, en esta sí, en la primer sinagoga no. ¿Y llegaron a funcionar las dos sinagogas juntas? No. Fue esta sinagoga la respuesta al no tener
una sinagoga. ¿Y sabes cuántos judíos hubo en Colonia Dora? No tengo esa estadística precisa. Se estima una población cercana a los 3.000. ¿3.000 con una población de Colonia Dora? ¿De cuánta gente en esa época? Se supone que había más o menos como 4 o 5.000 personas en total. ¿La mayoría de la población de Colonia Dora eran judíos? La mayoría eran judíos, sí. ¿En la casa de esta esquina vivía? Don Ramón Levinson, que fue quien donó el terreno en donde funcionó después la sinagoga. Fue un comerciante judío y se caracterizó por su permanente buen humor y cargadas, por decirlo de alguna manera, a inmigrantes de otras colectividades por el habla, aunque él tampoco supo hablar muy bien español. Yo me imagino que Colonia Dora a principios del siglo debe haber sido una torre de Babel, porque se hablaban muchas lenguas, pero al ser el quichua una lengua de tanto uso cotidiano, sobre todo en ese momento, ellos, los judíos, al igual que los árabes, fueron adquiriendo o tomando la lengua como lengua de comunicación diaria y sobre todo lengua de comercio, ¿no? La gente del campo necesitaba comercializar sus productos y demás, o como mano de obra, y el quichua fue la lengua que los hermanó en cierta manera y les permitió una comunicación más fluida. Los judíos aprendieron a hablar el quichua de manera perfecta. En 1912 se instala donde era el salón de la comunidad judía. Se instala una escuela que fue reconocida por el Ministerio de Educación, en donde se impartía enseñanza en yiddish, en español y en quichua. ¿Y ya han llegado a ver dorenses también no judíos que hablen en yiddish? Bueno, ayer has podido vos conversar también con gente que recuerda números. ¿Te sabés los números en yiddish? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerdo que mi madre, cuando se enojaba, por ejemplo, nos decía Michigan Ecub. Todavía. ¿Y vos sabés algunas palabras más en yiddish? No, porque lamentablemente uno, cuando es chico o muy joven, no le da la importancia a sus raíces como debería ser, y cuando te interesas, muchas veces aquellas personas que tienen el conocimiento o haber vivido la experiencia de otros tiempos ya no están, entonces se hace difícil remontar a veces y preguntar cosas, ¿no? אהבה ראשונה שוב חלפה עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, ותמיד זו אותה מנגינה ישנה, אך כל פעם, עוד פעם, היא כמו אהבה ראשונה, זו אותה מנגינה. Ese edificio que en ruinas, que queda solamente sus cimientos, fue el edificio principal en donde la colectividad judía se reunía para todas las actividades relacionadas a su vida económica y social. Allí se administraba todo lo que era el desempeño, la actividad comercial, se diagramaban las actividades sociales de la Jewish. Y al lado tienes el edificio donde funcionó la cooperativa. Los judíos fueron los impulsores de las cooperativas agrícolas aquí en Colonia Dora. En 1912, poco de llegar, lo primero que hicieron fue crear una cooperativa. En este lugar funcionó el expendio de comestibles, el tema de contar con un ferrocarril que pudiera traer mercaderías desde Buenos Aires, abarataba los costos para ellos y los socios disfrutaban de ese beneficio. ¿Esta cooperativa en qué año cerró, Miguel Ángel? Tuvo varios intentos hasta el 2014, 15 estuvo. Ah, ahora. Sí, por eso una cooperativa funciona sin año. Debe ser una caja fuerte. Fíjate si no quedan unos dólares ahí. Claro. ¿Y todo este terreno ahora a quién le pertenece? Supuestamente al municipio. Principal. Algo que es costumbre en los cementerios judíos es entrar por un lugar y salir por otro camino, digamos. No. Exacto. Se vuelve por el mismo camino. Entonces acá uno entraba por acá y salía por el otro lado. Y por allá queda una puerta más
pequeña en la que existía una pira para lavar. Para, claro, uno se tiene que lavar las manos tres veces cuando sale del cementerio. ¿Cuántas tumbas nos podemos encontrar acá? Hay alrededor de 140 tumbas, al menos que yo he relevado, como todo cementerio judío, con las tumbas mirando hacia Jerusalén. Y la característica de dos tumbas separadas, que son tumbas de personas que se suicidaron. Ahora no se utiliza tanto, pero antiguamente las personas que se suicidaban iban separados, ¿no? Al fondo, sí. Contra la pared. Y acá atrás de esta pared estaría el cementerio municipal, el cementerio católico, ¿no? Claro. Se extendió hacia aquí. Fueron terrenos que pertenecieron todos a la Jewish, incluso donde está el cementerio cristiano. Cuando la comunidad empezó a reducir y a irse, el cementerio quedó en cierta medida desprotegido para su cuidado. Hicieron un convenio con el municipio de cederle terrenos para la construcción, la ampliación del cementerio cristiano, a cambio del mantenimiento de este cementerio por parte de la municipalidad. O sea, este cementerio ahora le pertenece a la municipalidad de Dora. Sí, en cierta medida podemos decir. ¿Y la mantención la hace alguien o nadie? La municipalidad. Aquí también hay una porción antigua del cementerio en donde están enterrados muchos niños. Los datos que yo he podido relevar de las actas de defunción, en 1916 se produce una gran mortandad de niños judíos, que alguna vez pregunté por qué o a qué podía deberse, y me dieron como razón lógica la que hayan contraído algún tipo de enfermedad de la zona a la que ellos no estaban preparados para soportar. Claro, mira, acá 5 meses, qué tremendo. Sí, sí. 8 años allá. Algunas de las más antiguas están destruidas, las tumbas. Todas las inscripciones de las tumbas, de las primeras tumbas hasta 1933, están hechas de manera artesanal por quien fue el rabino, Samuel Berkov, que oficiaba todo lo relacionado a la religión. Incluso era el que inspeccionaba las vísceras de los animales. Claro, se garantizaba el kasher, por así decirlo. Exacto. ¿Y este Berkov está enterrado acá? Está enterrado aquí en una tumba que también, creo yo, debería ser ya considerada de otra forma, como patrimonio, como una preservación de la memoria. Él fue enterrado a centímetros, a pocos metros de lo que era el edificio de lavatorio. Es la primera tumba que hay cuando uno entra por el portón principal hacia la derecha. ¿Alguno de los descendientes del rabino Berko? No. ¿Se sabe de algo, no? No. Yo no he podido lograr contacto con nadie. Sí he buscado a través de las redes sociales a quienes tuvieran ese apellido, he tratado de contactarlos, pero ninguno reconoce un familiar aquí en esta zona. Así que, bueno, tal vez tu canal brinde la posibilidad de encontrarlo. ¿Los últimos judíos que vivieron acá, quiénes fueron? Fue la familia Firman. Tuvieron una actividad comercial de casi 100 años en la localidad. Sus abuelos fueron comerciantes, sus padres fueron comerciantes, y ellos vivieron aquí en Colonia Dora hasta su muerte en el comercio. ¿O sabes dónde están acá? Sí. ¿Te conoces todo? Sí, bueno, el tiempo, el andar. Están él y ella al lado. Ella es Levinson. Y él es Firman. Y uno en octubre y otro en noviembre. O sea, hace 7 años fue el último entierro. Último entierro. ¿Y vos me habías dicho que tu abuelo está enterrado acá? Sí, el padre de mi mamá está enterrado aquí en este cementerio. Es tumba está por aquí. Está destruida. Está salido su foto de aquí. Pero siempre venía Don Benjamín Boyanovsky. Sí, mi madre venía siempre a visitar la tumba, pero bueno, yo no soy muy de visita a los cementerios. No visito cementerios más que por curiosidad histórica, nada más. Claro. Sí. En esta parte de acá del cementerio, que es donde se hacen los lavados rituales, cada vez que muere una persona, se la lava y se la entierra con una especie de ritual previo. Y encontramos acá este cartel que es una reliquia histórica. ¿Cómo puede ser que esté acá? Esto es todos los rezos que se hacen en el momento que se va lavando el cuerpo. Es todo lo que se debe decir para, digamos, como bendiciones que se hacen en el momento que se procede a hacer ese ritual. Y está acá abandonado. Sí, está tirado hace años. Lamentablemente se terminará destruyendo, como
como gran parte de las cosas. Yo no soy tan... Supongo que era un... Claro, ahí llevaban el cuerpo. Claro. Acá también están todos los rezos para decir con los pasos. Esto es una reliquia, mirá. Y esas deben haber sido de tumbas. Estas son de tumbas. Sí. Ah, tumbas que se deben haber destruido cuando traían las placas para acá. ¿Y esto no te da para llevarlo a tu casa y tenerlo antes que se...? No quiero profanar nada ahí. Y pero peor es que... Sí, por eso creo que alguien debería en algún momento, alguna institución, ya sea religiosa, ligada a la AMIA, a la DAIA, a la Asociación Israelita, no sé a quién le corresponderá, pero alguien tendría que preservar esto. Cuando se hizo el último entierro acá no hubo lavado, nada, se enterró. Pero entendido que no. ¿Por qué no tus familiares contrataron el servicio común? Lo loco, Miguel Ángel, es que vos conocés a mucha de la gente que está enterrada acá. O sea, conociste a todas estas personas. Y me estabas contando la historia de esta mujer, de Clara Levinson. El día de su muerte estuvo en mi casa, visitando a mi abuela paterna. Y al volver a su hogar, el perro de alegría se saltó, la volteó hacia atrás y falleció. Era esposa también de uno que te mencioné en algún momento, de que era alguien muy destacado en la comunidad judía por su buen humor. Que era Ramón Levinson, Ramón, que está al lado enterrado. Está al lado y que fue en la parte trasera de su casa donde se erigió la segunda sinagoga. Hay una comunidad judía muy grande en el mundo, muy grande, que creo que la preservación de los lugares en donde estuvieron sus ancestros, muchos de los descendientes de Dorenses hoy están desperdigados en Europa, en Asia, muchísimos en Israel, en Estados Unidos, en donde con su aporte tal vez se podría, por lo menos, por ejemplo, mantener el espacio de la sinagoga, que fue tan importante. Es que estaría bueno que las escuelas judías empiecen a traer a sus pibes a viajar a estos lugares, que conozcan, que sepan de dónde vienen muchos de sus ancestros, cómo se forjó la Argentina a través de la migración judía también, ¿no? Y esto es como muy importante, así que tiro acá el mensaje para que se empiecen a poner guita e interés a que viajen a todas estas colonias. Estamos yendo a la Municipalidad de Colonia Dora, que está acá atrás mío, porque la intendenta me quiere conocer. ¿Cómo va? Un gusto. Estamos acá con Marcela Mancilla, que sos la intendenta de Colonia Dora. Colonia Dora. ¿Cuánto hace que estás acá? Ya van a ser 4 años de gestión. ¿Y has tenido contacto en tu infancia quizás con personas de la colectividad judía? ¿Has visto parte de los edificios judíos funcionando? Y sí, cuando éramos niños recordamos, porque la familia de mi padre, todos de aquí, de la zona rural, del paraje La Isla, así que de niños tenemos la imagen de venir a todos los comprar en los negocios de las familias judías, rusos. Estuvimos ahí visitando lo que fue, bueno, la antigua sinagoga ahí en la Plaza Israel, que se llama. Sí, sí. Bueno, en el cementerio judío, que ahora pertenece a la municipalidad, ¿no? Lo tenemos a cargo, sí, porque hacemos el mantenimiento, de limpieza, de sostener lo que no se pierde, bueno, trabajando de que sea un patrimonio cultural, quede como testigo de lo que ha sido aquí el inicio de la colonización. La mayoría de los judíos rusos que llegaron a Colonia Dora fueron de la zona de Gerson, por eso te decía que claro, tratando de hacer la hermandad de municipio, porque la mayoría proviene de ese lugar. Así que bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Un gusto, a disposición. Gracias. Estamos en contacto y bueno, cuando te toque viajar por la zona. Estaremos. Bueno, yo te quiero hacer entrega de este libro, que en realidad es el fruto del trabajo de investigación de más de 2 décadas. Y que en cierta medida constituye ese viejo hito de que es un hijo más. Yo así lo tomo, así lo aprecio, y como tal, a los amigos, a quienes siento parte de este andar en la vida, a vos quiero hacerte entrega de este libro,
agradeciéndote la colaboración, porque el objetivo del libro, en mí al menos, nunca ha sido económico, sino solamente hacer conocer mi pueblo, y vos creo que en esto nos estás dando una enorme mano para bueno, que nuestro pueblo se conozca. Muchas gracias, ahora cuando lea el libro voy a tener que volver a contar todo lo que dice el libro. Con mucho gusto te vamos a recibir. Bueno, tenemos acá y está dedicado también para el topo Pablo Levington, agradeciendo su colaboración en hacer conocer nuestra colonia con el mundo, con afecto, Miguel Ángel Pajón. Muchísimas gracias. Si la gente quiere conseguir el libro, tiene que venir a Colonia Dora y acá. No, hacemos envíos a todos lados. A todo el país, a todo el país, a todo el mundo. A todo el mundo. En momentos en el que el mundo se destroza, a veces en peleas estériles, en nuestro pueblo vivieron tranquilamente, olvidando esas diferencias a veces de miles de años. Y eso lo debemos destacar, creo que como una característica de Colonia Dora, la ciudad de la concordia, del encuentro y de la convivencia. Bueno, últimos minutos acá en Colonia Dora, en su terminal de colectivos. Íbamos a irnos también en tren, pero bueno, combinamos los horarios para la próxima ciudad donde vamos a ir, que es Ceres, en Santa Fe. Ya van a ver lo que vamos a estar haciendo. Y la verdad que me encantó conocer este lugar. Fue encantó. Mítico, mítico. Es como cuando visité los Shtetl, los pueblitos judíos, las aldeas judías de Europa. Fue como una sensación similar a cuando estuve en Birobidzhan. Esa cultura judía que se respira en el aire, mezclada con la cultura quichua, mezclada con todas las migraciones, y que en cierto sentido también es la mezcla cultural que tenemos todos nosotros como argentinos, ¿no? Me dice aquí el muchacho que el colectivo ese no entra aquí, que no para en la tele. Ruta y de dos. Hemos estado haciendo el cierre en la terminal y no correspondía. Estamos esperando, sí, estábamos acá, teníamos que esperar el micro acá. Pero bueno, estamos acá con el cartel emblemático Entrada de Colonia Dora. Y la verdad que, como decíamos, una experiencia única. La verdad que recomendamos muchísimo venir. Miguel Ángel, muchísimas gracias por todo, la verdad. Guía de lujo, ¿eh? De lujo. De lujo, de lujo. Lujo. Sí, muchas gracias. Y bueno, nos vamos a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Síganme, suscríbanse, manito arriba, comentario, todo. Y nos despedimos así. Hasta la próxima. Nos vemos.